Vacaciones del 2012. Amigos míos, ¿quiénes tienen capacidad en este mundo de poder decir: yo siento hoy, a décadas y a veces centurias de distancia de lo que algunos llaman el fin del mundo, cosa que no es cierto, qué irá a ocurrir? Amigos míos, un video introductorio de los profetas, aquellos con poderes precognitivos, y nos vamos a enfrentar las distintas áreas de adivinación que nos depara en el año que ya se viene. Era como nervio. Desde sus inicios y a lo largo de toda su historia, el hombre ha intentado anticiparse al futuro. Profetas, adivinos, videntes, hombres encargados de anunciar lo que vendría para intentar corregir el destino de un pueblo. Fueron grandes reformadores morales, pero dentro de su crítica incluyeron previsiones. Los antiguos profetas intentaban anticiparse a los hechos para guiar a sus pueblos hacia un destino mejor. Pero no todos sus presagios estaban referidos a sus tiempos. Diferentes culturas han intentado dejar sus advertencias sobre eventos que ocurrirían cientos o miles de años más tarde. Hay un tema común que atraviesa todas esas tradiciones. Nuestros ancestros quisieron decirnos algo en los muros de sus templos, en las tradiciones orales, en los códices que nos dejaron. Vivieron algo en su tiempo que sabían que viviríamos en el nuestro. Muy importante, porque lo que acaba de decir el último hombre es que antiguas tribus, que ya sabiendo que con el tiempo pasaría por encima de ellos y que habrían de desaparecer, dejaron un mensaje importante para la no extinción de la raza humana o una preparación para los que viviríamos este tiempo. Atención, quiero repasar algo. Todos los que están viendo el programa en este momento, todos los que estamos acá sentados delante, detrás de cámara, que entiendan que somos unos seres privilegiados, pero con obligaciones, porque vamos a ser testigos de un momento que solo pasa cada 3600 años, que es una alineación, es una oportunidad y al mismo tiempo una obligación. Somos seres privilegiados, vamos a ver una época de cambio terrible, monstruoso, pero increíblemente para el bien. Algunos se van a asustar, pero aquellos que persistan son positivos. ¿Pero qué te es monstruoso? Monstruoso porque, como dice la palabra, no tiene la forma tradicional con la que nos acostumbramos a ver las cosas y nos asusta, pero no necesariamente es malvado. Hay que mantener la calma nomás. Hay que mantener la calma, estar atento a las señales, y espérame, ¿y esto va a ser como a la vista de todos? ¿Todos nos vamos a percatar de esto? ¿O mira, hay un libro muy famoso que dice que el que tiene ojos que vea. No, nadie va a venir a tocarte la puerta, pero sí va a estar la puerta ahí siempre a tu lado para el que quiera abrirlo, la haga. Ya, perfecto. Eso es lo bueno. O sea, todos tendríamos la posibilidad de verlo. Por supuesto. Ya, en el año 503 antes de Cristo, fíjense que un gran griego, entre los griegos, fíjate, muy famoso Pitágoras, tremendo músico y por supuesto matemático, él descubrió que las palabras tenían un poder y una resonancia que podía encontrarse en una escala numérica. De ahí que se creó el estudio de la numerología, vale decir, la relación de qué significan los números. Y atención a lo que quiero decir para que se entienda bien. Del inconsciente colectivo, cuando muchas personas tienen en su cabeza un número, como por ejemplo un año, por ejemplo 2012, que es una cifra así exacta, comienzan a generarse ciertos poderes vibratorios que conllevan a un resultado. Pues bien, tenemos una gráfica que habla al respecto, que dice la numerología al año que ya se viene. Atención, mira. Vamos viendo. Según supuesto, la descomposición es el 2 más 0 más 1 más 2 igual a 5, que es el 5 según la numerología. Es signos de acción e inquietud. Vale decir, cambios muy rápidos, aceleradamente. O sea, los cambios como que fue en este año, que fue un año bien movido, van a ser más rápidos que uno. Y de decisiones precipitadas. Vale decir, precipitada no significa caer en error, pero que todas las condiciones nos van a empezar a empujar a decidirnos por algo. ¿Ve? Pero como al filo, así como... Exacto. Ahora tengo que tomar una decisión. Es como que todos se van a ver entre la espada y la pared. Yeah. En donde los dos son buenos de cierta manera, pero en el juego de decidir, va a decidir
quién eres tú. O sea, tú te vas a demostrar a ti mismo quién eres frente a las decisiones que te van a tomar. Pero esta posibilidad, esta situación de estar como al límite y frente a la espada de la pared, tener que tomar una decisión, ¿eso te va a hacer tomar decisiones o no va a hacer tomar decisiones erradas? Más bien dicho, te va a descubrir quién eres tú. Porque a definir. Es como una especie así, pero no tan trágico, porque no es una nota definitiva, pero sí de alguna manera tú te vas a dar cuenta con qué tienes que persistir y qué tienes que cambiar. ¿Para ser feliz? Es para siempre, para ser feliz. Entonces tú vas a entender qué cosas debieras conservar de tus valores y qué cosas transmutar, quizás antivalores, a lo contrario, o sencillamente dejar ciertos hábitos de lado. ¿Cachai? Entender eso. Es lo que dice la numerología. No, es bueno por lado y lado. Absolutamente. Obviamente se va a acentuar lo bueno tuyo y lo malo tuyo. Entonces, todo aquello que no veías, hoy día va a estar tan amplificado que te va a quedar claro. Aquellos defectos que vos estás haciendo medio loco, medio bueno, así como, no, así, sí, sí, eso. Ahora los vaya a ver así, grandote, al igual que las cosas buenas. O sea, todo se va a intensificar. Todo se va a intensificar y va a poder por fin tomar una decisión, perdón, al respecto. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahora con las profecías mayas, porque los mayas son quienes de alguna manera pusieron de moda con su famoso calendario sobre este cambio definitivo. ¿Pero qué se referían ellos? Se referían a una alineación particular que miles de años, perdón, ni cientos, ni decenas, y lo que quieras de años, los astrónomos dirían, hasta los más escépticos, no sé qué significa el 2012, pero no me deja de extrañar que, mirando a simple vista, sin instrumento, ellos sabían que efectivamente en esa fecha iba a haber una alineación astronómica notable. Y eso, por lo menos, es curioso. Los astrónomos actuales dicen, no sé cómo pueden ver eso, porque no tienen instrumento de medición, pero ellos lo que dicen, sí va a suceder. Qué increíble. Y ellos no dejan de decir, wow, o alguien se los contó de otro lado, los que son más abiertos de mente, o algunos dicen, no sé cómo saben esto, pero claramente ellos hablaban de esta gran alineación. Y ahora esta alineación, como siempre hemos dicho, si todo el mundo funciona con frecuencia, ¿cierto? Y uno mismo es una frecuencia, porque uno es sonido, uno es luz, y uno te afecta a ciertas cosas, uno por fin, siempre lo explica de esta manera, no se le ocurre mejor, es como que ha vivido con la radio de su vida más sintonizado. Usted ha puesto una radio media que cuando uno va camino, viaja al literal y se escucha más o menos con interferencia. Bueno, esta vez nuestra radio va a quedar perfectamente sintonizada. La melodía de lo que somos nosotros, de lo que son los demás, la vamos a escuchar correctamente. Se van a limpiar prejuicios. Por ejemplo, se digo así como, ¡ay, la mina pesada, envidiosa, no sé qué! Que obviamente no es su caso. Yo voy a decir, chuta, no, perdón. Yo era envidioso, que le estaba traspasando mi imagen a ella, y ella solo estaba un poco asustada y preocupada, y era un poco arisca porque está muy cansado. Comienzo a ver la verdadera razón, comienzo a limpiarme, sintonizo mi visión. La misma frecuencia, la misma energía, nosotros también. Y nosotros también, porque ¿qué somos nosotros? Porque ¿de dónde salimos? El planeta tiene un material. Nosotros somos parte de material, nosotros estamos hechos de cuatro cosas, más que nada, fósforo, carbono y un par más. Y increíblemente, un asunto de milagro, más agua, todo eso provoca inteligencia. Nadie sabe por qué se produce eso, pero nosotros somos material del planeta Tierra. Si de dónde sale, nadie lo puso afuera. Somos producto del planeta, y si el planeta lo afecta, créeme que nosotros también. Absolutamente, somos hechos del material de este planeta. De lo que está hecho la montaña, estamos hechos nosotros, solo que nuestra combinación. Energía. Es así de notable. Exactamente, esta estática tenemos y nuestro cerebro opera de forma electroquímica. Somos un receptor, somos una radio y podemos enviar también. Atención, porque eso no es todo. Los mayas, mira, todo calza mierda. Decían no solamente la alineación, sino que va a volver a venir el Dios. Ese Dios, le digo el tiro, tiene por nombre, lo voy a buscar, nunca lo decía, Bolón Yocte. ¿Quién es Bolón Yocte? Aquel, mira, aunque notable, es que todo caso, me ha gustado. El hombre vivió una primera raza. De hecho, los budas dicen eso, dicen lo mismo. Fracasó. Llegó a este mismo nivel con el que estamos ahora, con otra pinta, otras tendencias, y con un cuerpo un poco diferente. Fracasó. Tuvieron que partir de cero. Una segunda vez y volvieron a fracasar. Una tercera vez, te estoy hablando, una raza completa llegó a este nivel, tuvo su nave voladora, nosotros somos la cuarta. Bolón Yocte, según los mayas, es un dios venido de las estrellas que viendo, y qué curioso, porque fíjate, yo, bueno, aquí el que cree, cree, si no, es lo mismo, pero yo estoy siendo sincero, en un estado de... Yo, las veces que he podido hablar con extraterrestres, una vez alguien me dijo, no me lo dijo directamente, me dijo alguien que estaba ahí,
Pero si me va a hacer un mejor, eso yo siempre me imagino. Esa es la parte que usted va a corregir después, ¿verdad? Obviamente, es, decía, a este planeta le llamamos el planeta del círculo vicioso. Ninguno ha cometido el mismo error tan importante tantas veces. Pero ya está listo. ¿Pero qué, como seres humanos? Como seres humanos, de volver a cagarnos siempre la misma curva. Bueno, en la cuarta vez, Bolón Yocte, según los mayas, llegó para hacer unas pequeñas modificaciones genéticas, que coincide con los Anunnaki y todo lo demás, para que pasara. En esta etapa. En esta etapa. Nosotros venimos con la cosa arreglada. Con la cosa arreglada. Y gracias a eso, arreglarla. Buenas noticias, porque ya está dicho por Luda, por los chatros y todo, pasamos. Nosotros, los que estamos acá, somos los que vamos a pasar de curso. Nosotros lo logramos. Raspando, si queréis, pero nosotros pasamos. Nosotros somos los grandes logros. Atención, porque la gráfica de profecía maya se viene ahora. Métale play, por favor. Y dice, a propósito que les contaba, en el 13, así como lo llaman los periodos, el final del último Katun de Itza será arrollado y rodará Tanka. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad, obviamente, se refieren al Dark Rift o el centro oscuro de la galaxia, en el que estarán sumidos en la oscuridad, como decía, y luego vendrán trayendo la señal futura los hombres del sol. ¡Ajá! Despertará la Tierra, el Itza despertará de nuevo. O sea, lo logramos. Dejamos de ser niños humanos y vamos a pasar a ser adultos humanos. Y los extraterrestres dicen, o los dioses, como llaman algunos, o los seres de luz, como dicen otros, o los ángeles, como otros tantos, van obviamente a darnos esa bienvenida y a explicarnos con el manual en mano cómo es el camino que debemos tomar, ya que logramos por fin pasar a enseñanza media. ¿Pero qué significaría que nosotros pasáramos esta etapa, que evolucionáramos, que lográramos esta cuarta raza? Que vamos a poder ver las cosas claramente. De hecho, Cristo lo decía. De hecho, ¿saben qué? Cuando él le preguntó, yo esto lo he hecho más de una oportunidad, cuando los discípulos le decían, usted habla del fin de los tiempos, ¿pero cuándo es? Entonces él los miró así como que les dijo, nosotros vamos de casa en casa, ¿cierto? Refiriéndose a los barrios, cuando donde predicar. Cuando lleguemos a la casa, donde en la puerta hay un hombre con un cántaro, ahí todos los misterios se acabarán y todo será revelado. ¿Y sabes a lo que se refería? ¿A qué? Jesús era pescador de hombre. Piscis o Itu es su símbolo. Y después de 3600 años, ¿sabe qué constelación se pone arriba de nosotros? Acuario, que es un hombre con un cántaro. A eso se refería. Cuando entremos a esa época, es la época en donde los secretos dejan de existir. Todo entendemos. La maldita obra de los padres fácticos, el verdadero secreto de divinidad que tenemos dentro. Y una vez conteniendo todo que arriba de la mesa, cada uno tomará la decisión que corresponde, pero ya no habrá secretos para nadie. Es bonito. Es fantástico. Y eso es lo que dice, pues, eso mismo, lo dicen los mayas, que se sepa. De entender para que puedan decidir, exacto, sin los prejuicios, ni con las malas enseñanzas, ni como ver claramente las cosas para tomar la decisión que corresponda. Nos faltan los que la van a seguir cagando, pero la gran mayoría, como raza humana, pasamos de curso. Perfecto. Atención, Nostradamus tiene algo que decir al respecto. Vamos con la gráfica, no se tenemos. Mira, atención. Lo que estamos viendo es la cuarteta 2, la lámina 43. Durante la aparición de la estrella de barba, cohete o misil, claro, porque es una estrella que tiene una colita, por eso le llama barba, él habla en clave. Okay. Los tres grandes príncipes serán enemigos. ¿Cuáles son los príncipes? ¿Los que la llevan? Estados Unidos, Rusia y China son los que han sido identificados como tal. Y todo me calza. La paz temblorosa en la Tierra, paz temblorosa porque paz a media, claro, porque igual será golpeada por los cielos, por ataque. Nostradamus, cuarteta 2, 43. Antes que sigamos, quiero que... ¿Qué sapiencia tiene este hombre? Hace algunos días, por favor, señor director, mostramos un video del presidente ruso donde habla de estas estrellas con barba, que son misiles o cometas. Mira, por favor, métale play. Este mensaje se debe a la situación de la defensa antimisiles en los Estados miembros de la OTAN que se ha creado en Europa. La Federación Rusa desplegará en el oeste y este del país misiles móviles. Una vez más, quisiera subrayar que no estamos cerrando la puerta ni para la continuidad del diálogo con Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte respecto de las cuestiones de la defensa antimisiles, ni para la colaboración práctica en este campo. Okay.